siempre he dicho que cuando me toca predicar, no sé, de repente, yo no me doy cuenta, pero cuando me toca predicar, me toca traer el mensaje, la hermana Maura siempre se me adelanta, aparece al mensaje. Y estuvo hablando de la justicia de Dios. No sé si otro día habla de otra cosa, siempre estoy atento, ¿no? Y otro día hablas de otra cosa y hoy día estaba hablando de la justicia de Dios, de buscar más la justicia de Dios. Y yo quiero traerte la palabra del día de hoy en Mateo 6:33, que dice: "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas." Vamos a leerlo desde el 25 hasta el 33. 34, comen. ¿Sí? Presten atención a la palabra del Señor. Dice así: "Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siega, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo de hoy, y hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Puesto vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal." Amén. Yo quiero que le digas a tu hermano que está al costado: no es casualidad que estés el día de hoy. No es casualidad que estés el día de hoy. Amén. Acabamos de leer un pasaje muy conocido y muy interpretado y muy muchas veces hablado, comentado, recomendado. Y muchas veces decimos a la gente que está en debilidad: busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero, después se te van a añadir esas cosas. Y eso es cierto, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas, dice su palabra. Ahora, no todos vamos a recibir lo que a veces pedimos, porque Dios sabe lo que cada uno necesita y en qué medida. No todos tenemos muchos talentos, pero si tienes un talento, Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú tienes, para que puedas moverlo. Igualito, cada necesidad que nosotros tenemos, Dios nos va a suplir la necesidad de acuerdo a nuestra propia capacidad. ¿Amén? Pero lo importante de esto es lo que dice la palabra del Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, cuando hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es un país? ¿Es un área geográfica? No. En realidad, a veces se dice, en la Biblia aparece, en Mateo aparece reino de Dios, el reino de los cielos. En otros evangelios aparece el reino de Dios. Y a veces hay mucha controversia. No controversia, sino que dicen, no, es que es el reino del cielo. Dicen, no, es el reino de Dios. En realidad, el que gobierna esos dos gobiernos, supuestamente, es el único Dios que nosotros tenemos. Es el único Señor el que nosotros tenemos. ¿Amén? El reino de Dios no solamente es el lugar, sino más que nada es, en ambos casos, es la voluntad que prevalece en ese reino. ¿Amén? La voluntad que prevalece, sea el reino de Dios o sea el reino de los cielos, lo que prevalece allí es la voluntad del Señor. ¿Amén? Amén. Eso es importante, saber que la voluntad de Dios es importante. ¿Alguien se acuerda de lo que dice en Lucas 11:2? Es otro pasaje bien conocido, que es el que el Padre Nuestro. Ya me iba a persinar, ya. Comen. El Padre Nuestro, ¿no es así? Todos conocemos el Padre Nuestro. Nosotros lo conocemos porque tenemos una descendencia tradicional de que éramos católicos. Y todos conocemos casi por naturaleza el Padre Nuestro. Ahí en el Padre Nuestro, en capítulo, en Lucas 11:2, ahí dice, ¿no?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga, en otro nombre, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué más sigue? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, el reino de Dios quiere establecerse en este mundo. Porque la voluntad de Dios ya se está haciendo, ¿de dónde? En el cielo. Dios quiere establecer su reino, pero en el corazón de todas las personas, en la vida de todas las personas. Hay una persona que dice, no, el reino de Dios no está en el corazón de la persona. Pero se hace real cuando tú aceptas a ese rey como tu Señor y su Salvador. Entonces, tú eres una persona que pertenece a ese reino. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, vienes a ser parte de ese reino. Dile a tu hermano, tú eres parte del reino de Dios. Y el que no lo es, va a serlo para la gloria de Dios. Amén. Bien. Entonces, todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. Y esto es lo importante, de que para poder entrar, por ejemplo, yo, imagínense que yo estoy en Perú, ¿no? Yo estoy en mi país, Perú, ya sea Bolivia, ya sea Argentina, ya sea Brasil. Tú estás en tu país y de repente te levantas un día, me voy. Tú no vas a tomar un avión y vas a llegar al aeropuerto y te dice, ya pase usted. No le van a decir a usted eso. Lo primero que es visa, documentos, todo eso. No vas a entrar porque tú quieres entrar, porque que amaneciste con decir, ya yo me voy a tal país. No. Hay unos reglamentos que para que tú puedas entrar a este lugar, tienes que presentar documentos, tienes que presentar condición inclusive hasta económica, tienes que presentar fotos, tienes que rellenar formularios y otras cosas que ellos creen conveniente te lo van a pedir en su momento. Nosotros para poder entrar al reino de los cielos, ¿cuál es la condición que pone este reino? Tenemos que recibir primeramente a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el requisito que nos pone el reino de los cielos. Ahora, no es simplemente decir yo creo en Cristo. Es decir, decirlo, confesarlo con nuestra boca, pero creerlo con Él. No es tan sencillo como aparentemente. Pero lo que dice la Biblia es que tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente de boca para afuera. Hoy día estamos hablando con los sugieres lo que es amar al hermano, no solo de palabra, no solo de palabra, sino en obra y con acción. A mí me gustan las reuniones con los sugieres, porque cada uno dice el punto de vista que tiene, que es importante saber, porque a Dios nos revela cada uno de distintas maneras. Es importante. Entonces, el reino de los cielos es así. También te piden una condición, que tú vengas, para que tú puedas entrar a ese reino de los cielos, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Nosotros recordamos bien clarito, y yo sé que todos se lo saben de memoria, porque los versículos que yo te digo son bien conocidos. Por ejemplo, Juan 3:16. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos, porque es el versículo que quizás la primera vez que escuchamos, o porque es el más mencionado. Ahora, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo que para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no? Ahora, yo tal vez lo sepan. Esto lo dijo Jesús. ¿Y a quién se lo dijo? Facilito. Se lo dijo. Ya me olvidé. Se lo dijo a Nicodemo. Se lo dijo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era una persona que conocía muy bien la palabra de Dios. Se lo dijo a él. No solamente dice que del Espíritu y tiene que nacer de nuevo, no. Le dijo a él, ¿sabes qué? Tienes que creer en el Hijo de Dios para que tú puedas entrar en ese reino. Entonces, la condición es una condición estándar. O sea, que es para todos. No importa si tú eres rico, no importa si tú eres pobre, no importa si tienes un color en especial, ni una raza, ni de qué país eres, no. Eso es para todas las personas. Si quieres entrar a este reino, tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces, ahí recién tienes acceso. Y ahora, esto no viene solo. No solamente vas a ser ciudadano de este reino, sino que vas a ser hijo de Dios. Hija de Dios, que esa es una cosa muy importante. O sea, tienes un valor, no eres solamente un ciudadano normal y común y corriente, eres hijo de Dios. Entonces, ese es el privilegio que tú tienes. Ahora, no hay otra forma de entrar al reino de los cielos. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos.
Jesús en Juan 10:9, ¿qué dice? Que Él es la puerta. El que entrare por mí, entrará y saldrá, comerá y hallará pastos frescos, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice antes de ese versículo 9? Dice que todo aquel que entra por otro lado no es pastor, sino que es un ladrón. Entonces no hay otra forma en que tú puedes entrar al reino de los cielos. No hay otra forma en que tú puedes decir, ¿sabes qué? Ahora yo voy a trabajar bastante, voy a dar voy a dar mi plata a los pobres y voy a repartir esto, voy a repartir otro. No, no es esa la forma en que Dios estableció para la salvación de las personas. Porque si fuera así, creo que tendríamos menos oportunidad que las personas ricas. Menos oportunidad. Entonces Dios estableció un estándar para todos, que es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahí recién tienes acceso al reino de los cielos. ¿Amén? Ese es el primer punto. ¿Cómo encontrar el reino de Dios? El reino de Dios se encuentra cuando la palabra viene. Dios utiliza muchas personas para llevar la palabra. Utiliza la televisión, utiliza la internet, utiliza hombres, mujeres, niños para llevar la palabra. Dios de muchas maneras hace que tú y yo tengamos conocimiento de lo que es el reino de Dios. El segundo punto es, ¿qué encuentro en el reino? ¿Qué encuentro en ese reino? Ahora, antes de que me pase esto, me había salteado. Cuando se habla del reino de Dios en la Biblia, tiene dos, bueno, yo voy a ponerle dos aspectos que yo he podido ver, ¿no? Hay un aspecto en el que Jesús, no sé si vamos, voy a ver si lo pueden entender. Hay dos aspectos. Hay uno que dice, el reino de Dios está entre ustedes, dice Jesús. Y hay otro aspecto que dice, el reino de los cielos no vendrá sin antes que pase esto. Entonces los dos aspectos son, uno que es un reino presente y uno que es un reino que va a venir, un reino futuro. Entonces, pero yo no les quiero hablar del reino futuro, yo les quiero hablar del reino presente. Del reino presente. O sea, el reino presente está dentro de nosotros, en aquellas personas en la cual Dios gobierna en el corazón de cada uno. Todos los que aceptamos a Cristo, Dios está gobernando, Dios en la vida de cada uno de nosotros, Dios está dirigiendo. Entonces somos ciudadanos del reino. Nosotros nos congregamos y hacemos una comunidad que cree en Dios verdadero. Ahora, lo que quiero decir es esto. Que Dios, antes que te diga esto, todos los que hemos llevado discipulado, hay una parte, creo que es el tercer libro que llevé, hay una parte en donde habla que dice que la Biblia es veraz. Yo no sé si recordarán. La Biblia es veraz, dice. O sea, agarra y dice, ¿por qué la Biblia es veraz? Porque lo confirma la arqueología. ¿Por qué la Biblia es veraz? Porque se cumple lo que se dice. ¿Por qué la Biblia es veraz? Y da muchos ejemplos de por qué la Biblia viene de Dios. Ahora, y la parte que me encantó y que siempre está en mi mente es que la Biblia es veraz porque cuenta las historias tales como son. No te esconde nada. Y yo creo que cada historia de cada país está condicionada. Por ejemplo, el Perú, es así, los soldados fueron así, se arrojó al mar. Y siempre hay países que no se llevan bien. Y el otro país, pero este es así, así. Y van en contra de lo que una, la historia de uno, chocó con la historia de otro. Y eso es general en todos los países. Pero la Biblia no es así. La Biblia te cuenta todo lo que, todos los personajes de cómo son. No te esconde nada. Por ejemplo, si yo te menciono un personaje, seguro que tú te vas a dar cuenta. ¿Quién fue David? Un varón conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuál es su resbalo? Todos sabemos. Porque la Biblia es veraz. La Biblia es así. La Biblia te enseña no solamente las cosas buenas que él hace, sino las cosas en las cuales también cayó. Y si te digo de Sansón, es un hombre fuerte, no sé si será alto, si será musculoso, puede haber sido una persona que era delgadita, pero que tenía una fuerza cuando venía el Espíritu Santo, yo no lo sé. Pero una cosa, un hombre fuerte, en cual los filisteos tenían miedo, pero sin embargo también la Biblia nos menciona qué es lo que fue su mal. Y si digo de Gedeón, ¿quién fue Gedeón? Una persona que tenía miedo, que se escondía. Pero Dios lo llama temeroso. Dios va cambiando la vida de las personas a través de su palabra, conforme nosotros vayamos recibiendo cada palabra que Él nos da. No solo es como lo dije un sábado, no solo vas, la Biblia nos dice, desvestidos del viejo hombre. Pero desvestirnos del viejo hombre no es suficiente. Es vestirnos con las vestiduras que nos da Cristo. Mucha gente se puede desvestir de lo que Él es, pero se queda así.
Nosotros debemos de vestirnos del viejo hombre y cubrirnos con las vestiduras que Dios nos da para hacer un cambio en la vida de nosotros. ¿Amén? Ahora sí paso a la parte, ¿no? Entonces ya entendimos de que la Biblia cuenta las cosas como son, no te oculta nada. Entonces, como te estoy hablando de un reino, no del futuro, sino del presente, y Jesús es tan real en lo que dice, vamos a leer en Mateos, capítulo, y Él nos habla directo de lo que es el reino de Dios, en parábolas. Capítulo 13 del libro de Mateo, y empieza con la palabra del sembrador. Y después dice el propósito de las parábolas, y Jesús en el 18 dice que explica la parábola del sembrador. Y entonces, después de explicar la parábola del sembrador, comienza a hablar lo que es el reino de los cielos. Dice el vamos a leer el versículo 24 nada más. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Empieza diciendo que el reino de Dios es como... ¿Cómo es semejante a un hombre que siembra buena semilla en el campo? Ahora, ¿quién no ha leído la parábola del trigo y la cizaña? Yo creo que todos hemos leído la parábola del trigo y la cizaña. Y saben a lo que se refiere. Saben que la cizaña se parece bastante al trigo, saben, lo saben, ¿no? Por eso es que se confunden. Pero hay una cualidad que estuve viendo, estuve buscando, y dice que la diferencia entre el trigo y la cizaña es que la cizaña, que por supuesto es una mala hierba, la cizaña dice que de esa planta dice que se le pega un tipo hongo que sube a la donde está la semilla y la invade y la hace que esa sea venenosa. Que esa planta sea venenosa. Es por eso que de ahí que dice que no se puede comer esa planta porque eso tiene veneno, dice. Entonces, lo que Dios está ilustrando es que si hay trigo, también es posible que haya cizaña. Es posible que haya cizaña. Y yo quiero decir que en esta iglesia, por fe, no hay cizaña. Amén. ¿Cuánto creen? Amén. Vamos a creer que no hay cizaña. Porque yo creo en hombres que son, o hombres y mujeres que están en proceso de cambio. Hombres y mujeres que si comienzan a aceptar la palabra de Dios, van a ser transformados. Hombres y mujeres de Dios que quizás tengan unos defectos o debilidades, pero cuando aceptan a Cristo y aceptan su palabra, Dios puede ir transformando su vida. Porque no vamos a entrar a este lugar sin salir igual, para la gloria de Dios. ¿Amén? Entonces, Dios nos dice que, Jesús nos dice que en su este reino que Él está estableciendo, va a haber cizañas. ¿Por qué? No es porque quieran, sino es porque el diablo dice que las siembra. ¿Amén? Ahora, otro, el versículo 31. Es otra parábola bien conocida, que es la semilla de mostaza. ¿No? Entonces todos sabemos que una vez el pastor mostró una semillita, bueno, no la puedo romper, pero qué plástico. Era bien chiquita, mostró una bolsita así, es esa, no sé si se recuerdan. Era una bolsita así en la cual que si estaba más o menos por donde está mi hija Selene, ahí, tú no podías ver así. Eran unas semillitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. ¿No? Pero ¿qué cosa había dentro de esa semilla? Dice que la semilla de mostaza comienza a crecer y comienza a germinar, según la parábola del Señor, que dice que crece y las aves hacen nidos en ese lugar. O sea, que nosotros somos así. Necesitamos ser llenos de la palabra para crecer. Dice, ¿se acuerdan cuando Jesús maldijo la higuera? ¿No? ¿Y qué le dijo después? Señor, se secó la higuera. Y le dice, si tuvieses la fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes hacer cualquier cosa. Lógico, buena. No vas a pensar, no vas a pedir algo malo. Cualquier cosa que tú pidieres será hecho, dice. Puedes medir, decirle al monte, de aquí échate al mar y se hará si tenemos nuestra fe como el grano de mostaza. Es importante la fe en la vida de nosotros para poder actuar y hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces encontramos dentro del reino de Dios presente gente que es buena y gente que es mala. Yo cuando llevo la palabra, cuando Dios me da la oportunidad de llevar la palabra a amigos, el compañero de trabajo,
siempre me dicen, no, es que no voy porque tal persona está. No, no voy porque, le digo, ¿sabes? Siempre soy sincero, le digo, ¿sabes qué? No me asombra que estés pensando o diciendo así, porque sé que la Biblia me advierte de esto. Y yo te advierto así también, porque no puedes estar diciendo, porque él hace así, yo no voy a la iglesia. Porque si yo le doy un ejemplo, le digo, y si yo le doy $1,000,000 a él y tú no lo vas a querer recibir, ¿sí? ¿Tú no vas a querer recibir $1,000,000 porque el otro ya lo recibió? No. Ahí dice, ah, claro, pues yo lo recibo, nomás dice, ¿no? Ahí sí. Pero yo creo que la vida de él está en juego, la vida de las personas está en juego y no pueden estar comparando, ah, si él es malo, yo no voy a la iglesia. Entonces les hago ver una realidad que existe en la iglesia. Y cuando a veces, y es por eso que mucha gente que predicamos, nosotros decimos, no vayamos a la iglesia por los hombres, miremos a Dios. Miremos a Dios, le decimos. Pero hay que explicar esta cosa para que cuando vengan no se sorprendan. Por ejemplo, el testimonio de un hermano que salió aquí diciendo que, yo no iba a la iglesia por tal motivo. Pero después vio un hermano y dijo, sí, cambió su forma de pensar. Así es que el testimonio de nosotros comience a abrir. Donde quiera que estemos, aquí en la calle, seamos la misma persona. No tengamos doble ni triple personalidad. Hoy estoy con mi familia y me río, estoy con la iglesia. Claro, hay momentos en que nosotros nos enojamos. Hay momentos que, no es que estamos todo el día, estamos. No. Hay momentos en que nosotros nos enojamos. Hay momentos en que nosotros nos, inclusive se nos pasa la mano. Hay momentos. Pero como estamos diciendo con los sugieres, para eso tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye para cambiar, para transformar. Tenemos un aliado tan tremendo que si nosotros le prestamos oído, nuestra vida va a girar, nuestra vida va a cambiar. Entonces, esa es la semilla de mostaza por la fe. La palabra es la levadura. Ustedes saben que comienza a crecer. Eso es lo que tenemos. Con esa fe que tenemos en el grano de mostaza que crece, con esa misma fe, llenar el mundo con la palabra del Señor. Y no solamente con la palabra, sino con nuestro propio testimonio, que es importante. Porque a veces nosotros podemos decir muchas bonitas palabras y nuestro testimonio lo derrumba. Tenemos que cuidar nuestras palabras, no nuestras palabras, también nuestra palabra, pero también nuestro testimonio, que es muy importante. ¿Amén? Entonces, de ahí pasamos al tesoro escondido. Dice, ya leímos la semilla mostaza, el tesoro escondido. Entonces, el tesoro escondido es algo que es, que está dentro. Yo no le encontraba diferencia. Al principio decía el tesoro escondido y la perla de gran precio. Bueno, lo puedo juntar porque las dos son de buen precio y bueno, explicarse. Pero en realidad, viéndola hoy día en la mañana, dice que el tesoro escondido, dice que él fue al campo y se encontró el tesoro. O sea, él se lo encontró. Quizás sea una persona que sea una persona trabajadora que fue al campo y se encontró. Caso contrario, que lo es la perla de gran precio. Dice que el otro, el de la perla de gran precio, era un mercadero, o sea, era un negociante que compraba y vendía perlas y buscaba las mejores. Pero en ambos casos, seas trabajador, o seas de condición social, o seas millonario, las dos personas necesitan ser salvadas. Las dos personas necesitan ser, no importa la condición social. Esto es importante. Que acepten la condición de que no es porque estás con riquezas o en pobreza, sino que necesitas un salvador. Un salvador para librarte de lo que viene y de lo que trae el reino de los cielos. Amén. Y de ahí sigue la red. La red es lo que yo le llamo el plan de Dios. Hay un plan en este mundo para Dios. De tres personas hay dos sentires. Dice la palabra del Señor que hay fríos, hay tibios y hay calientes. Pero de esos tres, uno es aceptado por Dios y los otros dos son para un lado. ¿No? Entonces, ese es el plan de Dios. Que para Dios hay dos tipos de personas, los que aceptan y obedecen a Cristo y los que no aceptan al Señor Jesucristo. Y entonces esto es lo que encontramos dentro del reino de los cielos, dentro del reino de los cielos presente. Es importante conocer que necesitamos esforzarnos y necesitamos buscar el reino de Dios. No solamente porque las cosas van a ser añadidas,
Porque si nosotros comenzamos a buscar el reino de Dios y su justicia pensando en las riquezas, entonces ya no tenemos la mira en el reino de Dios. Tenemos metido nuestros ojos en la riqueza o lo que podamos conseguir de Dios. Entonces estamos tratando de usar al Señor para que nos bendiga. Dice que donde está tu riqueza, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, bueno, riqueza, tesoro, está tu corazón. Y Jesús mismo dice que no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. Entonces, pongamos, por eso es que yo le estoy leyendo solamente buscar el reino de Dios y justicia. No te digo, las demás cosas serán añadidas. Si tú buscas de corazón al Señor, Dios sí te va a añadir, porque Él conoce tu corazón. Él sabe tus intenciones y no le vas a poder engañar a Él. Es cierto que con el esfuerzo humano podemos conseguir muchas cosas, pero no son las que vienen de Dios. ¿Amén? El otro paso, la justicia de Dios. Vamos a buscar Levíticos 20, capítulo 20. Dice el 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, para que seas de su pertenencia, para que sea Él tu Señor y tu Dios. Entonces, ahora, pero si estamos hablando de la justicia de Dios, ¿por qué menciona la santidad de Dios? Porque en realidad están más que relacionados la santidad de Dios con la justicia. Porque nuestro Dios es un Dios que no comete errores. Porque nuestro Dios es un Dios que no peca. Porque nuestro Dios no es un Dios que tiene preferencias. Su justicia está relacionada en que todas las cosas que Él haga, la hace correctamente, con justicia. Entonces, Él no va a decir porque, a ver, Ruth, yo la conozco ¿cuántos Ruth años te conozco? Unos 15, 20 años, ¿no? 20. ¿30? Ay, ya. Ya viejo decía ella. 30. No, entonces, no porque ella, o sea, supongo, yo no es que yo sea Dios, sino que si yo la conozco y la favorezco a ella, o sea, estoy pecando contra la santidad que hay en Dios. Entonces Dios no se corrompe, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, cuida su santidad, cuida su justicia, cuida sus atributos sin pecar contra alguien. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Que todas las cosas que aunque sean trágicas en nuestra vida, como lo acaba de decir la hermana, o como sucede en nuestra vida, todo está bajo la mano del Señor, todo está bajo el control de Dios. Él tiene todo en sus manos y Él las hace por algo. ¿Amén? Entonces la santidad de Dios tiene mucho que ver con la justicia que Él tiene. O sea, nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es, y no solamente justo, es santo. Y Él dice ahí bien claro, en el 26, dice, habéis pues de serme santos porque yo soy santo. Y os he apartado para que seáis míos. Para que seáis míos. ¿Cuántos son del Señor? Yo también pertenezco al Señor. Y quiero que mis hijos pertenezcan al Señor. Y quiero que la descendencia que ellos me dean pertenezcan al Señor. Y ese sentir que tengo yo creo que tú también lo tienes. Porque es algo natural que Dios ha puesto en nosotros. El querer y amar a los demás. Y es más, cuando el amor, como dije, compartido hoy día, cuando el amor de Dios nos es derramada en nosotros a través del Espíritu Santo. Todos tenemos amor de Dios. Quizás antes tendríamos la excusa de no poder amar a alguien o no poder perdonar a alguien. Pero ahora que somos cristianos, no tenemos excusa. Dios nos perdonó todo lo que nosotros hicimos, entonces debemos perdonar. Y si no perdonamos, Dios no nos perdona. Es una regla fácil, es un principio de Dios. Es un principio que no lo va a cambiar por causa de que Dios me quiere mucho. Porque comprometería su santidad. No lo va a cambiar. Entonces, sabemos que Dios es santo y es justo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su justicia está relacionada, entrelazada tremendamente con la justicia y la santidad. Ahora, quiero leer contigo Miqueas, capítulo 6. Te vamos a leer capítulo 6 de Miqueas, del 6 al 8. Dice así, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de arroyos de aceite? ¿Qué daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante su Dios. Son cosas que Dios pide de su pueblo. Que hagas justicia, como dice el 8, que hagas justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Muchas veces podemos venir con cosas para la iglesia. Yo me acuerdo una vez que una hermana donó un mueble así de grande, grandazo, así bonito, que lo compró. Y le dijo, pastor, para que usted ponga sus libros. Así, le trajo su armario, ¿no? Y una de las personas con la que había comprado ese mueble estuvo mi esposa, ¿no? Trajo el mueble bonito, pa. Dijo, acá, pastor, para que ponga sus libros. Todavía no había ese tipo librero que tiene ahora, ¿no? Y el pastor dijo, no. Dije, no quería. O sea, él quería comprar conforme a sus diseños todo, ¿no? Y es así, a veces venimos para, y no digo que estaban agradando al pastor, sino como una ilustración, para decirte que a veces venimos con un cierto sentimiento de querer ayudar, pero sin el corazón puesto en el Señor. Es importante poner cualquier ayuda, cualquier cosa, con un corazón dispuesto, con un amor dispuesto para agradar al Señor, no agradar a los hombres. Porque si tú me agradas a mí, lo primero que yo te voy a decir es darte las gracias nada más. Pero si agradas a Dios, no solamente vas a agradar a Dios, porque la palabra dice que también vas a agradar a los hombres después. Por eso es importante, primeramente, poner en primer lugar al Señor. Busca el reino de Dios y su justicia. Ya, entonces ya sabemos que Dios lo que pide a nosotros es justicia, amor, misericordia y humillarnos delante de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que ofrendemos, sea poco, sea mucho, todo lo que hagamos, debemos darle gracias al Señor. Debemos darle gracias al Señor. La justicia del Señor, de Dios, en nuestra vida para el pueblo, también es vivir agradecidamente. Todo lo que Él te dé, porque para Él, lo que Él nos da es justo. Vivir agradecidamente, eso es lo que nos enseña ya. Tenemos problemas, tenemos dificultades económicas, sociales, familiares, sentimentales. En todo debemos dar gracias al Señor, porque esta es la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así, entonces están aceptando, en este amén están aceptando que cualquier situación que pase, seguir dándole la gloria a Dios, porque Él sabe por qué las hace. ¿Amén? Ahora, ya vimos que Dios es santo, ya vimos lo que Dios demanda de nosotros. Ahora vamos primero a Juan, capítulo 2, versículo 29. Hablando de la justicia de Dios, dice así: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, todo lo que dice este versículo es simple. Todo el que es nacido de Él hace justicia. Todo lo que hace justicia es nacido de Él. De Dios. Es cierto que, te digo, va a haber conflictos en nuestra vida, dudas en nuestra vida, pero debemos confiar en Dios y hacer lo recto, lo justo. Lo justo. Entonces es importante saber que si nuestro Dios es santo, Él quiere santidad en nosotros. No es que eso, Él no pide perfección. Lo que quiero decirte es que Él no pide perfección, porque aquí ninguno, por más que nos esforcemos, vamos a llegar a ser perfectos. Lo que Él pide es justicia, amor, misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros. Y para terminar, prácticamente para terminar, este es un penúltimo versículo, Romanos 14, versículo 16 y 17, ¿no? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Es algo tremendo esto de que no es que Dios no permita que tú comas bien, primeramente. No es que Dios no, porque allá, no, muy bien, ahí nomás, ¿no? Pero nuestros ojos no pueden estar enfocados en esas cosas. Si tú quieres hacer comunión, hazla. Si quieres, tienes la posibilidad de hacerlo de la manera diferente o ir a un restaurante, hazla. Porque Dios acepta la comunión. No acepta lo que es, que bueno, ¿cómo se llama ese pecado que tú comes y comes y comes y no puedes comer?
Eso es lo que no debes hacer. Quizás al principio, después de que comíamos acá, nos íbamos allá, el pastor veía a los hermanos gorditos, uy, están engordando, así que paren de ir al salsería y eso es gula, tal vez lo haya pensado así. Pero, o sea, si nosotros colocamos nuestros ojos en obedecer a Dios, la bendición va a ser para nosotros. Cada palabra que es del Señor, por más dura que sea, no es para el bien de Dios, es para el bien mío, es para el bien tuyo. Es porque Dios te ama, es por eso que te cuida. Y a veces cuando yo le llamaba la atención a mi hijo, y yo siempre le decía, ¿y ya sabes por qué lo hago, no? Porque me amas. Ya sé, porque me ama. Es porque a veces son cosas que no le agradan a Dios, entonces Dios nos llama la atención muchas veces y Dios nos va a cambiar. Cuando uno ya llega a las canas, ya llega a que no le quede el pantalón de antes, ya te das cuenta de que todas las cosas que hacía Dios es por el motivo que te cuide y porque nos ama. Amén. Dios es un Dios de amor y un Dios que quiere cambiar nuestra vida, la nuestra familia. Yo creo que todo el mundo quiere que sus hijos, sus hijas, sus parientes estén en este lugar sirviendo, conociendo al Señor, alabar al Señor, hacer las cosas para el Señor. Y es una cosa que Dios ha puesto en nuestros corazones, en la vía para llevar la palabra. Ahora te había leído de cómo encuentras el reino de Dios, lo encuentras con Jesús primeramente. Y tienes entrada al trono de la gracia. El viernes pasado se habló del templo, dice que se rasgó el velo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y tenemos libre acceso ahora por causa de Jesús. Por causa de ese sacrificio, tenemos libre acceso. Y después hablamos de lo que es el reino. Vamos a encontrar diferentes personas dentro de la iglesia. Muchas personas diferentes. Inclusive la Biblia nos advierte que van a haber falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros. Y no nos tiene que sorprender, sino que por el contrario nuestra fe tiene que estar más segura porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Amén. Tienes que cuidarte, tengo que cuidarme, pero para no dejarnos engañar tenemos que leer la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor. Y te había mencionado que en Mateo capítulo 13 Dios habla de muchas maneras, pero ahora había empezado el 24, 31, 33, 44 y ahora quiero empezar de abajo para arriba para terminar. La red es el plan de Dios que Dios tiene para tu vida y nos está avisando a nosotros que somos cristianos que va a llegar un día en el que Dios ha señalado que va a separar las ovejas de las cabras a través de sus ángeles. Ese es el plan de Dios y Dios nos está avisando para poder despertarnos, para poder levantarnos, para poder afirmarnos, para no estar dudando. El 44 y el 45, que es el tesoro escondido y la perla de gran precio, es el reino. Dice que el reino de Dios es como una gran perla, como una perla buena y un tesoro escondido. Debemos darle importancia al reino de Dios, porque es como un tesoro que cuando encuentras ese tesoro y te das cuenta que ese tesoro, si lo hubieras encontrado el día de antes, no hubieras cometido las cosas que has cometido. Es un tesoro, o sea, debemos darle importancia al reino de Dios y su justicia. Y la levadura y la semilla de mostaza. Debemos llevar el evangelio a todas las personas. Y no lo podemos hacer con nuestra fuerza, porque dice la palabra del Señor que es con Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Y la semilla de mostaza es la fe que tú puedes tener, pero ¿sabes qué? Dentro de una semilla de mostaza, que es la más pequeña de la que se siembra, dice Jesús, pero hay un potencial tremendo en eso. Hay un potencial tremendo que crece, dice un árbol, y pueden anidar muchas, muchas vidas debajo de esa semilla. Dentro de ti hay ese tipo de semilla. Dentro de ti hay un potencial tan tremendo que a veces no lo ponemos por obra. A veces no lo movemos. A veces estamos dormidos y necesitamos de poner en movimiento esa semilla. Hay semillas como la manzana, hay semillas como la pera, hay semillas como la palta. Pero ¿cómo crecen? Grandes y fuertes. Cuando se dejan llevar por el Espíritu, cuando busca el reino de Dios y su justicia.
No vamos a crecer si solamente nos quedamos en semillas para nosotros. Y la última, el trigo y la cizaña. ¿De qué lado estamos? ¿Queremos ser trigos o queremos ser cizaña? ¿Queremos ser trigos o queremos ser cizaña? Y no voy a dejar pasar esta oportunidad, como les dije a los sugieres, y lo dije una vez, creo que en la casa del hermano Willy. Todos nos damos cuenta cuando mentimos. Decimos una parte de la verdad y la otra parte es mentira. Pero aún así, nosotros sabemos cuando mentimos. Hay dos cosas que nos ayuda en este aspecto. Una, que Dios ha puesto dentro de nosotros una conciencia. Cuando nosotros comenzamos a llenar nuestro corazón de la palabra del Señor y hacemos esas cosas, 90% de verdad y 10% de mentiras blanquitas. No existe la mentira blanquita. Decimos 10% de mentirita, pero se activa la palabra de Dios en nuestra mente. Y aunque no pidamos perdón, y aunque no nos humillemos, Dios está trabajando a través de nuestra propia conciencia. Es que no está bien porque no estás haciendo conforme. El otro, tenemos al Espíritu Santo, como les dije antes. Dice que Él nos redarguye de pecado y nos convence del pecado. Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia y trabajar para la gloria de Dios. Muchas veces es difícil y hasta parece imposible, pero con Dios todo lo podemos. Si nos humillamos, yo como padre muchas veces me he equivocado. Como padre le digo, muchas veces me he equivocado. Y no me digo a mí mismo, yo soy padre, da yo, no hay problema. No, voy muchas veces a mi hijo y le digo, me he equivocado. Sobre todo con el último de mis hijos. Me dice, ¿sabe qué? Perdóname. Para que vean dentro de mí de que también hay un hombre como ellos que se puede equivocar. Para que vean dentro de mí que puede haber una persona en que pueden confiar. Porque si yo todo el día le decía, no, está mal, no, no hagas eso, no, no. Y yo nunca me humillo y yo nunca me arrepiento. Nunca va a recurrir a mí. Porque lo primero que va a escuchar de un padre así, sí, no, está mal, ya ahí no me queda. No es eso. Dios es lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces desde que nos convertimos a Dios hemos pecado? ¿Cuántas veces que hemos llegado a los pies del Señor nos hemos equivocado? Y a veces esta palabra equivocado no es la correcta. Porque la palabra correcta es pecado. Cuando queremos pedir perdón, muchas veces decimos, disculpe hermano, gomén, me equivoqué. La palabra correcta no es disculpa ni me equivoqué o error. La palabra es perdóname. Es más fácil decir discúlpame, porque yo lo he dicho muchas veces, no, discúlpame. Es más fácil decir perdóname, discúlpame o me he equivocado que pedir perdón. No sé si me entienden eso. Es por eso que la palabra al pecado es pecado. Y si hay que pedir perdón, entonces la palabra es perdón. Entonces, Dios tiene un plan para todos nosotros. Y Él quiere lo mejor para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros y nuestra casa y nuestra familia. Tenemos una perla de gran precio, un tesoro tremendo. Un tesoro tremendo. Y tenemos un poder dentro de nosotros que el pastor ya lo dijo, bueno, el dunami. Yo creo que es más que dunami, es una expresión humana, pero es más que dunami. Y tenemos un Dios en el cual nos enseña todas las cosas para poder cambiar. Y a mí me gustó mucho, con esto termino, el versículo de 2 Corintios, que quiero que lo leas conmigo. Si hemos dicho parte de verdad y parte de mentira, hay que arrepentirnos y hay que cambiarnos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Amén. Todos vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. Por eso que la Biblia nos dice que nos examinemos. Porque nosotros sabemos realmente cuándo decimos la verdad, cuándo engañamos, cuándo estamos haciendo mal. Es tiempo de ponernos a cuenta. Todos nosotros, todos, todos, todos,
todos, inclusive el que les habla. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Todos queremos una iglesia bonita, todos queremos una iglesia grande, todos queremos una iglesia espiritual, todos queremos una iglesia llena. No solo nosotros, cualquier iglesia la quiere. Pero todo empieza por nosotros. Por nosotros. Cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestro corazón, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y entonces las demás cosas serán añadidas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por examinarnos, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos de tu misericordia, necesitamos, Señor, de tu poder, necesitamos de tu palabra y de tu espíritu. Renueva, Señor, las fuerzas de cada uno de nosotros, porque aquí nadie está para juzgar al otro, porque no es nuestro deber el juicio, sino es tuyo, Señor. Pero gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos redarguye, nos quiere cambiar y nos quiere transformar para glorificarte y honrarte, Santo Dios. Te pido las fuerzas, Señor, para cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas, para que tu palabra, Señor, sea renovando las fuerzas y animándonos, Señor, para poder, Señor, seguir viviendo para tu gloria y para tu honra. Cámbianos, Dios, porque no es con fuerza, ni con poder, ni con ejército, ni con espada, sino todo es por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Señor, dejamos cada corazón, Señor, que está en este lugar, a tus pies, Padre. Y lo dejamos, Señor, no con nuestra justicia propia, sino lo dejamos en el nombre de Jesús, porque es el único nombre que tú nos has dado para poder humillarnos delante de tu presencia, para poder entregarte todas las cosas. Por eso te agradecemos, Dios, y bendecimos tu nombre santo. Y en el nombre de Jesús te pedimos esto y oramos, Señor. Amén. Amén, agradecemos al Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. とても大切なことです. Y es algo muy importante. Cuando nosotros estamos vivos, tenemos esa debilidad de mirar solamente las cosas visibles, las cosas materiales. Hay muchos deseos. Y deseamos que nuestro trabajo vaya bien. Queremos tener salud y queremos ser felices. Pero lo más importante que debemos tener es la relación con Dios. Si tenemos una buena relación con Dios, podemos recibir sus bendiciones. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, nuestra relación con Dios pasa a estar bien. 私たちの、心をいつも神様に向けて歩んでいきましょう。Debemos poner nuestro corazón siempre en dirección a Dios. はい、この前もオリンピックがありましたけれども。Y se realizó Olimpiadas. はい、素晴らしいあのオリンピックでした。Fue una Olimpiadas hermosa. それぞれ競技を一生懸命頑張っていました。Y muchos atletas estamos esforzando. やっぱりこう見ていると。自分の道を一生懸命やっているわけですね。Y vemos los atletas esforzándose en su propia competición. もう競技をする人はもう自分が苦しくても、もう一生懸命その道を一生懸命頑張って練習したり、訓練したりしています。Los atletas que estaban competiendo estaban se esforzando para hacer su propósito. そしてどんな困難にも負けないで乗り越えていくわけです。Y cualquier dificultad estaban avanzando adelante. はい。私たちは神様から与えられた道があります。Nosotros tenemos un camino que recibimos de parte de Dios. で、神様を求めていきます。Y debemos buscar a Dios. いつか私たちは神様の国に入ることができます。Y un día vamos a entrar en el reino de los cielos. その日まで私たちは神様から与えられたこの道一生懸命歩んで神を求めつつ続けて歩んでいきましょう。Enquanto ese día no llegue, nosotros debemos continuar caminando para la voluntad de Dios. 途中苦しいところもたくさん通るかもしれないけれども、神様は助けてくださいます。Tal vez pasaremos por caminos difíciles, angustiosos, pero Dios va a nos ayudar. 神様を求め続けていきましょう。Vamos continuar buscando a Dios. Amén.
それでは賛美しましょう。 Vamos a alabar a Dios. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.